Los estudiantes de la Universidad de Costa Rica podrán participar entre el 27 de junio y el 27 de julio en el concurso Arte Vive 2022 de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. El espacio para la obra ganadora es de 1 metro de alto por 1.5 metros de ancho. Esta obra se realizará en cartón para luego colgarse en el vestíbulo de la Vive. María José Cascante Matamoros, Vicerrectora de Vida Estudiantil, comentó sobre el objetivo de la apertura de este espacio. Desde la Vicerrectoría de Vida Estudiantil queremos ofrecer un espacio que se sienta acogedor y donde la población estudiantil se sienta bienvenida y bienvenidos. Entonces pensamos que un concurso de arte para llenar algunas de las paredes vacías podría ser una forma de acercar aún más a la población estudiantil, a los servicios de la Vicerrectoría y también a que conozcan el espacio. La Vicerrectora de Vida Estudiantil, además, explicó cuáles serán los criterios de evaluación y quiénes conformarán el jurado. El concurso está abierto para cualquier tipo de arte plástico y lo que se está solicitando es que las personas nos presenten una propuesta, digamos, en una hoja de papel normal, una idea que tenga que ver con los servicios o la vida estudiantil o la universidad para las personas estudiantes, algo que les recuerde la Vive y las posibilidades que tienen de los distintos servicios estudiantiles. Eso, además tenemos una rúbrica, digamos, de evaluación sobre las piezas que nos han ayudado desde la Escuela de Artes Plásticas para realizarla y somos 3 personas del jurado evaluador, Alana de la Federación de Estudiantes y Lupita del programa de voluntariado de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y yo. La persona ganadora recibirá todos los materiales necesarios para la ejecución de la obra y será anunciada el día 8 de agosto en el perfil de Facebook de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil.